Fueron más de 65.900 vecinos de San Isidro y Miraflores los que no fueron a votar en estas recientes elecciones regionales y distritales. Lamentablemente, esta cifra vuelve a colocar a ambos distritos en la cima de ausentismo electoral. Para el politólogo Fernando Tuesta Soldevilla, estas dos comunas estuvieron por debajo del índice promedio de participación en Lima Metropolitana. En esta oportunidad, Miraflores y San Isidro tienen tasas de participación de 67 y 66%, cuando el promedio de Lima es de más o menos 79%. Esto quiere decir con las mayores tasas, a su vez, de ausentismo, ¿no? Estamos hablando de 33, 34% de ausentismo. Nosotros hicimos un recorrido por los mencionados distritos. Algunos vecinos indicaron que la falta de participación se debe al escaso compromiso que tienen las autoridades una vez elegidas con sus electores. Como hay tanta corrupción, entonces ya a la gente no le importa mucho. Ya no le importa votar mucho. No le importa votar mucho, porque mucho ofrecen y después están arriba y se olvidan. Otros indicaron que, a pesar de esta situación, las personas deben cumplir con su deber ciudadano. Claro, tienen que ser responsables, hay que salir, ¿no?, a votar y cumplir con nuestra obligación. Tenemos que elegir. Y si no lo hacemos nosotros, ¿cómo? Pues después estamos quejándonos que por qué salió esto cuando uno mismo no va a cumplir. Que todos deberíamos ser parte de esta obligación ciudadana, al margen de si estamos de acuerdo o no con los candidatos y al margen de que si se les cobra multa o no, todos deberíamos ir a votar. Para el también profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, otros factores inciden en este fenómeno. Hay dos razones también, sí, un desinterés, desafecto. Les interesa más una elección general, una elección local, le prestan menos atención. Pero también hay un tema de cambio domiciliario. Vale decir, probablemente un sector de electores de Miraflores y San Isidro ya no viven en Miraflores y San Isidro, sino en otros distritos, quizá incluso fuera de Lima, pero son de todas maneras electores quizá de mayores ingresos que no les molesta trasladarse a locales de votación que ya están más alejados de su actual residencia. Los distritos con mayor participación fueron Pucusana, Cieneguilla y Villa El Salvador. Cabe resaltar que a nivel de Lima Metropolitana, el total de personas que no fueron a votar asciende al 1.585.246 personas, según se detalla en la página web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.